También, ¿qué ha generado el tema de Ucrania? Que creo que es importante mencionar. Bueno, el tema de Ucrania ha generado de una u otra forma en América Latina revisar y que se identifiquen más que nada cuáles son los países satélites de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Hay países que responden y respaldan a la OTAN en América Latina, como cuál es Panamá, es uno de ellos. Fue un país que se creó luego de querer separar ese territorio de Colombia, no lo podemos olvidar. Y que, bueno, Estados Unidos le mete un financiamiento, pero pues se queda con gran parte de la lana que genera ese país y gran parte del control. Cuando en realidad no debería de ser así. Otro país satélite se ha convertido Colombia, Brasil ni se diga con esta nueva administración. Y que esto va muy vinculado a la reunión que tuvo el día de hoy el presidente López Obrador con el expresidente de Brasil, Lula, donde, bueno, pues se encontró muy feliz, muy contento. Y aquí lo podemos ver a continuación. Vamos a ver aquí y dice: los políticos de izquierda como Lula y López Obrador han rendido cuentas y han enfrentado de cara a la ley y la justicia en sus respectivos países. En cambio, hay otros cobardes inmundos de la derecha que huyen de la ley y solo publican videos de vez en cuando escondidos en un lugar ajeno. Aquí también tenemos la imagen: fraterno encuentro con Lula nos une la hermandad de nuestros pueblos y la lucha por la igualdad y la justicia. El gran Lula da Silva, el mejor presidente que ha tenido Brasil en los últimos años, y va en camino a quitar a Bolsonaro del poder. ¡Qué buena foto! Pues la neta que esto, y disculpe la expresión, pero esto sí es un trancazo para Estados Unidos, donde, bueno, el presidente ha sido muy prudente. Muy lamentable lo que hoy pasa en Ucrania, muy lamentable lo que está pasando, estas peleas con Rusia y Estados Unidos, pero bueno, pues ellos que arreglen sus broncas. Yo no me puedo estar peleando ni con uno ni con otro, pero pues yo tengo que seguir mi proyecto, y qué mejor que sea de la mano de aliados de América Latina. Parte de la propuesta de este bloque es que sea México quien sea el líder de este bloque, líder en el sentido de abrir punta, porque lo que se busca es un esquema diferente al de Estados Unidos o al de la Unión Europea, donde cada país resalte por sus actividades, por sus recursos, por su gente, y que no exista un líder, un jefe como lo ha hecho Estados Unidos, sino que en realidad el poder se ha equilibrado, se ha repartido, como lo ha dicho el presidente López Obrador, que no sea algo autoritario como ha venido siendo en los últimos meses. Aquí tenemos: América Latina unida podría ser la quinta potencia mundial si realmente se sientan unas verdaderas bases, porque principalmente Brasil y México, como son los países con mayor población en América Latina, tienen el potencial de explotar este tema. López Obrador propone sustituir la OEA y llama a la unidad de países americanos. Sabemos que hubo países que no estuvieron de acuerdo, pero repito, son estos países satélite. También, bueno, aquí tenemos que RT Noticias, que es el medio ruso que ha sido censurado en diferentes partes del mundo, sacó esta nota al presidente López Obrador, la propuesta de un bloque unido en América Latina que pudiera ser presidido por López Obrador. Solamente, de verdad que a mí, pues sí me da, no sé, me da mucho coraje a recordar cómo le roban la presidencia a López Obrador en 2006. De verdad que si otra cosa hubiera sido, tal vez hoy López Obrador estaría arrancando otros proyectos en América Latina, pero pues bueno, por algo pasan las cosas. En realidad sí le quitó tiempo Felipe, le robó tiempo Felipe Calderón al presidente, también Enrique Peña Nieto, el PRI, le robaron tiempo al presidente López Obrador, y sabemos que el tiempo al final es lo más valioso, o no, ya no regresa. Hoy López Obrador habla de retirarse de la política una vez concluyendo sus 2 años, que ya falta poco. A mí de verdad que se me descuajaringa el corazón nomás de pensar en eso. Quisiéramos tener a López Obrador pues para más tiempo, es la realidad.
porque nunca ningún presidente, bueno, en los últimos tiempos había sido reconocido. Yo la verdad solamente me acuerdo de Vicente Fox para adelante, pero díganme ustedes, conociendo la historia, son muy pocos los presidentes reconocidos como líderes políticos a nivel internacional. O sea, qué esperanzas si con Peña Nieto, Calderón o Vicente Fox estuviéramos dentro de la lista de los presidentes más populares. Eso es una falsedad. Y aquí tenemos que el medio RT, no lo puedo reproducir porque tiene derechos de autor, pero aquí tenemos que el medio RT, pues, menciona ciertas de las palabras del presidente. Es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América Latina. Y bueno, pues aquí muestran un poquito más atrás, en la imagen aquí, bueno, pues aquí habla, ¿no?, de este bloque o lo que abarcaría América Latina Unida, ¿no?, quienes podrían ser parte de este movimiento. Y que yo espero que los países y presidentes de América Latina realmente razonen, porque hemos sido tierra de conquistas y saqueos. América Latina, eso ha representado dentro de este esquema neoliberal, es empobrecer a América Latina. Ahora, la imagen bastante potente, hasta ahorita ya van 12,000 me gustas, ya quisiera Carlos Loret de Mola. Y bueno, en este video nos habla un poquito de cómo una de las estrategias sería ese libre tránsito, pero en qué sentido, que entren todos y que salgan todos, no. Creo que el tema migratorio al final de cuentas sí es importante, pero el hecho de que exista una libertad de hacer negocios, la conectividad económica en todo América, sabemos que los gobiernos neoliberales acabaron con el tema de los trenes, privatizaron el ferrocarril, pero bueno, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Estados Unidos cierra su espacio aéreo a los aviones rusos. Estas fueron parte de las decisiones de Estados Unidos, pensando que con esto iban a acalambrar a Rusia, pero en realidad es como, pues, quitarle un pelo a un gato, yo así lo veo. Si eso nos hicieran a nosotros, si eso le hicieran a otro país de América Latina, entiendo, sí nos afectaría totalmente, porque no estamos todavía en ese nivel económico. No es porque me haga menos, pero hay que ser realistas. O sea, si yo te digo, oye, estamos en el nivel económico que tiene China, me vas a decir, oye, Juncal, por favor, no me vengas con mentiras. O entonces hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero hablando de Rusia, pues decir, ay, yo no voy a dejar que tus aviones entren, pues yo no sé qué tan, pues sí, va a perjudicar, pero yo creo que va a perjudicar a las dos partes al final de cuentas. Pues bueno, continuando, aquí tenemos lo siguiente, y es que obviamente Joaquín López Dóriga con la matraca, traca, traca, ahí compartiendo todo lo de Biden, porque ya ven que ellos se desviven por los gringos, pero bueno, ¿qué nos importa? Ojalá fueran buenos países ahí también del país, pero bueno, esto compartió Joaquín López Dóriga: esta noche estoy anunciando que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo de estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia. Vean nada más cómo se pone la vicepresidenta y esta Pelosi emocionadas, porque eso es lo que les gusta, porque eso es lo que a ellos les deja billullo, y es la neta. O sea, esto es lo que, mira, véanle la cara a la señora, por favor, es la de morado. No, y la señora estaba, véanle la cara, no aguanta de la emoción. Yo hasta este punto no sé si realmente las decisiones las toma Biden o no. Yo siento que no las toma Biden. Está, pues, obviamente ansioso, está frustrado porque no ha logrado subir su popularidad. Y aún con el tema de la batalla que emprenden contra Rusia, pues no, ni con eso está levantando. O sea, de verdad, no levanta igual que el PAN. Pero bueno, cada quien. Vamos a escuchar parte del video y dice así. And tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. Bueno, pues aquí parte del video, lo que a mí me interesaba era más el tema de las expresiones de la gente que lo rodea a Biden. Y bueno, aquí tenemos, Biden promete en el Capitolio que Putin pagará por invadir Ucrania, porque nosotros defendemos a todos los países sin ninguna intención. Ya dijimos que el hijo de Biden maneja uno de los gasoductos más importantes de Ucrania. No tienen idea de lo que viene. Y vean en la cara, vean a la señora esta, vean
a la otra y vean esta cara, es la que de verdad sí me preocupa bastante. Y lo triste de todo esto es que terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Digo, al final la gente es la que termina sufriendo. Aquí tenemos el héroe de Ucrania que se pone la ropa de militar y que dice que tal vez es el último día que lo vean. Me recuerda al Borolas cuando se ponía su traje que supuestamente acompañaba al ejército. Pero por favor, ya lo quisiera ver yendo ahí con el ejército a enfrentarse con los grupos criminales. Todo era una faramaya, era un montaje, al igual de lo que está haciendo este señor. Tenemos que el héroe ucraniano financiado por los socios gaseros de Biden. En la prensa hegemónica occidental se ha desplegado una intensa campaña de propaganda poniendo a ese señor como héroe, pero poniendo como rival, como el malo, a Rusia, para posicionar al presidente de Ucrania como el héroe de la batalla, pero no dicen los intereses que hay detrás. Y es aquí donde nos llama la atención la infodemia y la desinformación por parte de los medios de comunicación y el control que Estados Unidos tiene en diversas partes del mundo. Vamos a escuchar esta declaración. Biden dijo a Putin que está más aislado que nunca y apuntó contra los oligarcas rusos. En su primer discurso de Estados Unidos se refirió a la situación de Ucrania en varios momentos. También prometió bajar los precios. Vamos a escuchar y dice así. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at Russian economy and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and Putin is now isolated from the world. Pues bueno, este es el mensaje de Biden, repito, es como, pues no creo que lo asuste mucho, la verdad, y bueno, pues esta imagen que siempre ha manejado Estados Unidos, ¿no? Yo soy el país protector, yo soy el país que va a salvar a Ucrania, yo los voy a ayudar, pero en realidad, ¿qué hicieron? Desde meses atrás, la OTAN, a través de Estados Unidos, les estuvo vendiendo artefactos, repito, ahí hay un tema de gas natural, es la verdadera pelea, la verdadera intención, este energético, que por falta del mismo pues provocó apagones en Estados Unidos, ¿no? No hay que dejarlo de lado y que bueno, pues sabemos que se vienen más crisis energéticas, ya lo veíamos venir, lo sabíamos, pero bueno, pues bastante lamentable. Y aquí escuchamos como si hay un discurso literalmente contra Vladimir Putin. Ahora, lo interesante es que dentro del discurso que dio Biden el día de ayer, curiosamente se equivoca y en eso como que se le ahí cuatrapea el cassette y se le va el rollo de que es Ucrania y no es Afganistán. O sea, para que vean que realmente pues no saben ni qué onda, ¿no? El chiste es la desesperación por el tema económico, el chiste es invadir por invadir, el chiste es hacer guerra por hacer guerra. O sea, la verdad que está muy fuerte este tema. Vamos a escuchar y dice así. Joe Biden acaba de confundir Ucrania con Irán en su discurso sobre el Estado de la Unión. Putin podrá rodear a Kiev en ataques, pero nunca se ganará el corazón y el alma de Irán. Vamos a escuchar y dice así. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom. Bueno, aquí la cara de las señoras estas aquí atrás de que no, mijo, ya la andas regando, ibas bien, pero ya la andas ahí cajeteando, ¿no? Entonces, pues, por eso yo tengo mis dudas si realmente Vladimir Putin, no, me queda claro que Vladimir Putin sí toma las decisiones, de eso me queda claro. La pregunta es, ¿qué tanto toma las decisiones Biden? Siento que esta señora que está aquí al lado, esta Nancy, toma más decisiones o
Es la que ahí también la más fuerte, da más fuerte los golpes en la mesa que Biden.